Vinil. De regreso en Vinil, acabo de escuchar uno de los más grandes éxitos, Last Night. A partir de este momento, la carrera de The Strokes despuntó hasta los cielos. Tan solo el primer tercio del año del 2001, su episodio había reventado la radio inglesa y los fans pedían a gritos un álbum completo. Mismo que llegaría en julio de ese mismo año, bajo el nombre Is This It, que comenzaría con toda una revolución musical. Importantes revistas como Rolling Stone lo proporcionaban como uno de los mejores álbumes de la década, entre los mejores 10 debuts de toda la historia. En tan solo unas semanas, el segundo puesto de la lista de los éxitos británicos, así como en el lugar del 33 del Billboard estadounidense. Importantes revistas como Rolling Stone lo proporcionaban como uno de los mejores álbumes de la década y entre los mejores debuts de toda la historia. En tan solo unas semanas alcanzó el segundo puesto en la lista de los éxitos británicos, así como el lugar 33 del Billboard estadounidense. Logró conseguir el disco de platino en varios países, y quizás lo más importante, dejó un legado, ya que a raíz de ese álbum llenó lo que los mismos integrantes de la banda llamaban un rock sencillo y música que realmente llegara a la gente. Es que muchas bandas indie y rock alternativo se consolidaron, agrupaciones como Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Kings of Leon han declarado que en repetidas ocasiones que este álbum en particular fue la razón por la que decidieron realmente dedicarse a la música. Esto sin darse cuenta que revitalizaron el rock y modernizaron una industria que hacía años no proyectaba con esa calidad. DJ, es hora del play. Regresamos.